mujer, pero mis hermanos, mi familia, cuando vienen, ustedes detestan, sí, sabrán, no salen. Mi mamá también. ¿Tiene Luis? ¿Sí? Va a salir de aquel lado, mira. Va a salir allá. Amiguitas de España, pues ya estoy aquí, ya estoy aquí bien recibida por Santiago. Quiero decirles que estoy dispuestísima a estar con ustedes todo este tiempo. Pasé un viaje bonito, pero también no con muchas complicaciones. Ahí luego les cuento, van a ver, pero lo más importante es que ya estoy aquí en España, ya estoy en el aeropuerto y ya muy pronto nos vemos. A ver, una, dos, tres. Yo tengo con la otra de peda. Ay. Están importando lana de México. Ellos, gracias. La traen de México, además traen unos talleres y ella trae muchas revistas para todo el tema del diseño del punto, etc. Vamos a manejar en la oficina de fondo, esas son las revistas. Estas se venden en México, en la Comercial Mexicana en Sanborns y en los puestos de periódicos. Y las queremos vender aquí en Vips y en el Corte Inglés. Pues ahí estamos trabajando con ProMéxico y todo eso. Aparte, tenemos un canal en YouTube. Tenemos 400.000. Ya YouTube le dio un premio, el botón de oro. Entonces tenemos mucha gente por internacionalización. Y en YouTube enseña a los honorias, y Don Che, y a Google. Es un negocio familiar. Mi abuelita empezó con su negocio en el centro de Puebla y ya llevamos casi 60 años y 2 años aquí en España. En España la gente la sigue mucho. Sí, les gusta mucho los hilos y todo. Y mi tía fabrica ya los hilos, todo el mexicano, la fibra mexicana. Y esto no lo encuentran aquí en España, el colorido, la textura, la diversidad. Están fascinadas. Aquí como que todo es más homogéneo de los colores. Sí, son colores más claritos. A mí no, cuando yo traía mis tejidos a España, me dijeron que a las papeleras no les iban a gustar, porque aquí tejen todo muy chiquito, como a lo antiguo. Entonces traigo todo de tejido con dedos, a un calendario, pero fíjate la tienda de Puebla. No, y aquí la gente trabaja con la industria. Ella siempre tuve muy buena respuesta, a pesar de que mis tejidos son más modernos, porque todo se teje con los dedos. No necesito agujas ni gancho, entonces también se está haciendo como de artesanía. Entonces tuvo mucha aceptación aquí en España y en todo el mundo, porque todo el mundo me sigue trayendo nuestros productos mexicanos. A la gente. Y bueno, aparte de que mi mamá les platica en el video y que les platica de México. ¿Y ustedes viven aquí en España? Sí, mi esposo y yo aquí. Y ella llegó la semana pasada. Y siempre tiene expos, pero en diciembre es cuando tiene un poquito más de tiempo. Y ahorita nos vamos a Sevilla, vamos a estar en Bilbao, vamos a andar de gira y pues mucho éxito. Pues le agradezco mucho la invitación y que nos acepten. Yo ya he hablado muy bien de ustedes, mucho mandados, hemos tenido mucho apoyo de la provincia, de la embajada de Madrid, que les agradezco mucho. Pues han tenido unos comentarios increíbles de toda la gente, agradeciéndoles también a ustedes por todo el apoyo. Muchísimas gracias. Thank you.
Bien, amigos, estamos en Segovia. Les quiero mostrar, está increíble. Ahorita fuimos a comer a un restaurante que se llama El Mesón de Don Cándido. Nos ha atendido él personalmente. Comimos un cochinillo que parten con un plato y luego lo rompen. Estaba exquisito. Y ahorita estamos aquí en estos arcos hermosos, que es donde hace mucho tiempo los ocupaban para llevar el agua para el castillo. Allá está el castillo. Está increíble, amigas. Está muy bonito. No hace mucho frío. Estamos disfrutando. Y luego fuimos aquí a un mercadillo. Vean qué bonito. Están las carpas. Y no se imaginan, todas las cosas que vendían eran unas obras de arte, porque estaban hechas a mano. Aquí estaban los artistas. Yo llevo unas hojas muy bonitas que compré para mi sala, que luego se las voy a mostrar. Son artesanía que hacen con la misma naturaleza. Me encantaron. Está increíble. Entonces me quise llevar un recuerdito de aquí. Espero les guste, amiguitas. Qué bueno que se vinieron a viajar conmigo. Ayer todavía estábamos en la Embajada de México en Madrid, pero ya, ahorita ya estamos paseando. Pues, ¿qué creen, amigos? Sigo aquí en Segovia y estamos en el Castillo de Alcázar. En este hermoso castillo que ustedes ven aquí, vivía la reina Isabel y el rey Fernando, que fueron los que mandaron a Cristóbal Colón a México. ¿Cómo ven? Estoy emocionada, está hermosísimo aquí, está haciendo frío, pero estamos aguantando. Espero les guste, amiguitas, y sigan viajando conmigo. Disfrútenlo como yo lo estoy disfrutando. Seguimos en Segovia, amiguitas, acuérdense. Estamos. Ay, qué bueno. Estamos aquí, amigas, es increíble. Escuchen la música. Estamos en el Palacio Real, donde vive Felipe y Leticia, los reyes de España. ¿Cómo ven? Estoy bien emocionada. Vean qué bonito está el palacio. Ahorita les vamos a hacer un acercamiento para que lo conozcan más en forma. Seguimos en Madrid, amigas. Miren, vean qué bonito es. Ay, es increíble. Vean el atardecer y ahí está la bandera de España. Y está increíble este palacio. Miren, este es el otro lado del castillo. No es el castillo, es el Palacio Real aquí en Madrid. Este es uno de los lados y está bien bonito. Véanlo, admírenlo. Está increíble. Me siento soñada, amiguitas. Y sigan viajando conmigo. Miren, les presento una fuente que es muy interesante y muy famosa aquí en España. Es la Fuente de Neptuno. Vean, está en el centro de Madrid, está muy cerca de la Embajada de México en Madrid, muy cerca del museo que acabamos de ir a visitar. Es un monumento muy representativo, por eso quise enseñárselos, amigos. Espero que lo disfruten. Siempre que pasan algún promocional de Madrid o eso, esta fuente sale.
¿qué tal, amigas? Pues fíjense que hoy seguimos aquí en España, estamos aquí en Madrid y venimos a ver un museo muy interesante que se llama Museo Bornemisza. Y vine con mi amiga, ella es rumana, vean, trae su blusa, Mariana. Ah, se llama Mariana, ella es mi amiga Mariana, pero es de Rumania, y trae su blusón primavera, ¿ya la vieron? Ella teje conmigo y nos hizo favor de invitarnos a ver esta colección. No se imaginan, amiga, he visto la colección más impresionante de joyas, de alhajas finísimas con diamantes, con piedras preciosas. Les voy a poner fotos de todas estas hermosas joyas. Y la colección se llama Bulgari Roma. Lo bonito de estas alhajas, que todas están inspiradas en todos los museos de aquí de Europa, de Roma, de España. Y van a ver que les va a encantar. Yo estoy muy contenta de que me hayas invitado, Mariana. Muchas gracias. Acuérdense que las quiero mucho y seguimos viajando juntas. Amigas, todas las que tengan oportunidad de venir, las invito a que vengan a ver esta hermosa colección. Ya saben que a mí me encanta todo lo de collares, aretes, estoy segura que también a ustedes. No se las pierdan, amigas. Son joyas todas inspiradas en monumentos europeos. Vengan, las invito a que disfruten esto que yo disfruten, ¿sí? De todos modos les voy a poner fotitos para las personas que viven en otros países y que no tienen la oportunidad de venir. Las quiero mucho y seguimos viajando. Bien, amigos, ahora estamos aquí en Toledo. Está el tiempo muy lluvioso, está haciendo mucho frío, pero sí quise mostrarles un poquito de la ciudad. Está increíble, está muy, muy bonito Toledo, vean. Admiren todos, tiene su Alcázar, que es el castillo. Y dicen que es la ciudad con una gastronomía excelente, que es la mejor gastronomía que hay en todo España, ¿sí? Pero espero les guste, a mí me encantó. Vámonos ya al trenecito. Venimos en este trenecito, vea. Aquí venimos todos subidos y nos están dando un recorrido por todo Toledo, ¿sí? Ya luego les contaré más de esta bella ciudad.
Miren, ahora estamos visitando el Alcázar de aquí de Sevilla, que es como el palacio, es el Palacio Real. Está muy bonito, está increíble. ¿Y qué creen? Que yo tuve que pagar nada más 2 euros porque traje mi credencial de jubilada, ¿cómo ven? Pues venimos a visitarlo y les voy a estar grabando algunas cosas de lo que yo vea más bonita para que ustedes también disfruten, ¿sí? Pues mire, estamos en los jardines abajo del palacio. Vean esta fuente que parece ya una alberca. Yo creo que con las temperaturas que se alcanza aquí en el verano, yo creo que los reyes sí se metían a nadar, ¿no? ¿Qué? Está muy bonito. Ahorita vamos a ir a aquel lado de los jardines para que ustedes conozcan. Miren, estamos en la sala de los abanicos de aquí del castillo y quiero que vean. A mí me encantan los abanicos. Este es de nácar y miren la seda. Luego este es de marfil con bordados. Este es de carey. Y miren el que está aquí abajo, es el que me impresionó. Este lo dieron en la boda cuando se casaron Alfonso VII con doña María Cristina, que eran los reyes. Los dieron como recuerdos de la boda, vean. Entonces, ya desde entonces daban recuerdos. Vean todos los abanicos, este tiene oro. Y tenemos aquí otras vitrinas, miren, con unas plumas. Este es abanicos de país con plumas de avestruz. Eran plumas de avestruz. Vean qué bonitos están. Aquí tenemos otras vitrinas. Me encantó esta sala por toda la variedad de abanicos que hay. Pero eran muy grandes, ya vieron. Pero es que fíjense que nos comentaban que aquí cuando hace calor, la temperatura llega hasta 50, 55 grados. Yo creo que eso no lo aguantaríamos nosotros en México. Es una temperatura muy alta. Entonces yo creo que por lo mismo los abanicos eran tan grandes. Vean de qué tamaño eran. Yo creo que se tenían que soplar para poder respirar. Aquí tenemos otros. Este también es de nácar. Miren qué bonita está. Estos han de ser muy antiguos. ¿Qué dice? ¿Qué son? Ay, no le alcanzo a leer, pero miren qué bonito. Este es de principios del siglo XVIII, es de carey, con concha, madre perla, marfil, pasta de arroz. ¡Ay, qué bonito! Es de plumas de avestruz. Y el de hasta abajo es de plumas de avestruz. A ver, deja que vean las hembras. ¡Qué bonito está! Eso es de arriba de las... Amigos, pues ahora estamos en la Plaza España, la grande Plaza España. No se imaginan lo hermoso que está. Yo cuando llegué aquí, quedé impactada de su belleza. Vean qué preciosa. Está toda construida, especial. Bueno, ahorita nos dijeron la historia, pero no tengo muy buena memoria. Pero es muy bonita, vean. Tiene columnas que representan a todos los varios pabellones. Este es el pabellón de España. Y vean qué bonito está. Que está rodeada de agua también, platicamos. Esto representa España, o sea, la península ibérica, que está rodeada de agua por todos los lados, excepto por Francia, que están todas las... En ese entonces creo que eran 47 provincias. Todas tienen su escudo que representa cada provincia. Y también representan a todos los personajes españoles más importantes de Cervantes. Ay, que también aquí dice Santi que aquí se ha grabado la película de Star Wars. La segunda parte de Star Wars se grabó aquí en los pasillos. Y bueno, está preciosa. Sí, está muy bonita, véanla. Y tiene cerámica. Está construida de piedra. No, está increíble, amigos. Disfruten, les vamos a dar un recorrido aquí con el iPad muy despacito para que ustedes disfruten de ella.
Miren amigos, ahorita estamos dando un paseo aquí en una calandria con unos caballos espectaculares. Estamos en Plaza España. Es una plaza preciosísima. A ver, mi hija les va a platicar para qué la hicieron. Es una plaza para, es la Plaza de España que hicieron en el 29 para que todos los países de Iberoamérica vinieran, invirtieran aquí en Sevilla. Pero pues nadie vino porque fue la crisis del 29 y entonces pues gastaron mucho dinero, pero bueno, ya se quedó para que cuando todos los turistas que vengan y todo, pues podamos contemplarla. Ay, muy bien. Ella nos platica mejor la historia que yo. Pues miren, disfrútenla. Mira, está increíble. Ahí va tu mamá. Aquí en la otra, en otro carrito. ¡Saluden a la cámara! Yo soy la... Allá va mi mamá y su gemelita. Mira, ya ven qué bonito está. Está preciosa la Plaza España. ¿Cómo se llama el caballo? Una chica y se llama María Dolores, pero la podéis llamar Mariló. ¡Mariló! Y Mateo. Vamos en Mateo. ¡Qué precioso caballo! Mira, es una chica. Es que no hay lugar de la plaza que veas que te encanta. Ahorita la fuente cuando se prendió. Cuando se prende la fuente, el piso, todos los mosaicos que se ven, el techo, toda la talavera. ¿Ya vieron toda la talavera? A mí me platicaba mi hija que la talavera, los españoles enseñaron a los mexicanos a hacer la talavera, pero aquí es de donde surgió la talavera. Bueno, está el parque de... ¿Cómo? Este es Bartolo. Ah, Bartolo, el burrito. Al burrito se llama Bartolo. Se llama Bartolomé. Ah, Bartolomé. Y yo me llamo Paco. Ah, Paco, bueno, mira. Me llaman Pacomé. ¿Pacomé? Pacomé. Me llaman Pacomé. Estaba hecha de oro. Mira ya qué bonito. Del río, vean después del río qué bonito está. El señor le agarró naranjas a mi abuelo.
Miren, seguimos en este recorrido, vean cómo están las placitas, todos los cafés, que aquí les dicen bares, tienen sus mesitas afuera. Y vean los árboles de naranjas que les comentaba hace rato, cómo están llenos de naranjas, es increíble. Delicioso. Toda la ciudad, si les estás enfocando la naranja para que vean qué bonito, los balcones, todas las ciudades, las calles muy bonitas, todo muy limpio. Son unas calles muy pequeñitas, apenas si cabe un coche. Las naranjas deliciosas. Sí, las naranjas aquí son deliciosas. A ratito vamos a ir al espectáculo de flamenco, amiguitas. Es un espectáculo increíble, que van a ver. Ahí les voy a grabar un pedacito para que ustedes también vean esto que yo estoy viendo. El Alcázar. Aquí está el Alcázar, estamos llegando al Alcázar, que es el Palacio Castillo, que es sí, el Palacio Real. Y aquí enfrente tenemos la catedral, que ya hace ratito. Mira la fila para entrar. Ay, la Giralda. Sí, es cierto, ya cambió de posición. Ay, de verdad. Ahora estaba aquí, mira. Hace rato estaba hasta acá. Y esta ya es cambió. La catedral. Vamos a pasar, es el Archivo General de Indias. Aquí dice que me gustaría entrar porque ya está todo esto de leyes y todo por ahí. Aquí están todos los documentos de cuando se descubrió América. Están todos los dibujos que hacían los españoles de cómo vestía la gente, cómo era su casa, cómo vivían. Entonces ha de estar muy interesante y es gratis. Muy bonito. Y atrás viene el otro carrito donde viene mi mami. Aquí muy respetuoso de nuestra ciudad. Gabarquillos y garrapiñadas. Uy, Arturo, ¿en dónde irás? En un taquito de hogar. Miren, seguimos en este recorrido, vean cómo están las placitas, todos los cafés, que aquí les dicen bares, tienen sus mesitas afuera. Y vean los árboles de naranjas que les comentaba hace rato, cómo están llenos de naranjas, es increíble. Toda la ciudad, si les estás enfocando la naranja para que vean qué bonito, los balcones, todas las ciudades, las calles muy bonitas, todo muy limpio. Son unas calles muy pequeñitas, apenas si cabe un coche. Las naranjas deliciosas. Sí, las naranjas aquí son deliciosas. A ratito vamos a ir al espectáculo de flamenco, amiguitas. Es un espectáculo increíble, que van a ver. Ahí les voy a grabar un pedacito para que ustedes también vean esto que yo estoy viendo. El Alcázar. Aquí está el Alcázar, estamos llegando al Alcázar, que es el Palacio Castillo, que es sí, el Palacio Real. Y aquí enfrente tenemos la catedral, que ya hace ratito. Mira la fila para entrar. Ay, la Giralda. Sí, es cierto, ya cambió de posición. Ay, de verdad. Ahora estaba hasta aquí, mira. Hace rato estaba hasta acá. Este edificio que vamos a pasar es el Archivo General de Indias. Aquí dice que me gustaría entrar porque ya está todo esto de leyes y todo por ahí. Aquí están todos los documentos de cuando se descubrió América. Están todos los dibujos que hacían los españoles de cómo vestía la gente, cómo era su casa, cómo vivían. Entonces ha de estar muy interesante y es gratis. Muy bonito. Y ahí atrás viene el otro carrito donde viene mi mami. Mira esta casa, qué bonito. El Teatro Coliseo. Y vean, amigos, aquí todos los cafés, todas las personas tomando vino, tomando tapas, sus cervezas, comiendo tapas. Muy bonito. Ay, les agarraron naranjas. Ok,
El señor le agarró naranjas a mi abuelo. Campeador, este fue el que sacó a los árabes de España. Es decir, campeador. Y hay muchos libros que hablan sobre él. Vean, disfruten de las calles de Sevilla. A la ciudad, todos son muy ordenados, no se pueden pasar a media calle, todos tenemos que respetar las reglas de tránsito. Ya, miren amigas, estamos aquí fuera del hotel Alfonso 13. Es el hotel más lujoso y más caro de Sevilla. Dicen que la noche cuesta 3.000 euros, imagínense, es carísimo. Dicen que aquí se quedó Madonna ahora que vino a visitar Sevilla. Vamos a entrar para ver qué tal está, vénganse. Bien amigos, seguimos aquí en las calles de Sevilla. Es fantástico, durante todo el día han estado presentando canciones. Ayer pasamos por aquí y había villancicos y canciones españolas. Volvemos a regresar hoy, el domingo en la mañana, y sigue habiendo música. Es algo increíble, precioso, al ver todo, toda esta belleza, se enchina el cuerpo. Es muy terrible, está muy bueno. Y estamos frente a la casa de Alfonso XIII. Frente a la casa de Alfonso XIII, que es muy bonito, amigos. Está increíble España, y Sevilla es una de las ciudades más hermosas de las cuales yo he visitado. Pues hola, ¿qué tal? Hoy les voy a enseñar algo maravilloso. Estamos aquí todavía en Sevilla, estamos frente a la catedral, tenemos aquí un monumento muy bonito, increíble. Quiero que vean, amigas, esto es muy, muy parecido a México. Es la ciudad de España que más hemos encontrado parecida a México. Allá hay unas calandrias que hacen unos paseos muy bonitos. A mí se me imagina mucho esta ciudad como a San Miguel de Allende, como a Guanajuato, como a Querétaro, ¿sí? Aparte la gente es muy linda, es muy acogedora. Fíjense que ha habido personas que nos han mostrado mucho su cariño. Toda la gente es muy, muy cariñosa, ¿sí? Entonces ahorita vamos a tomar un tour con estos chicos que se encuentran atrás de mí. Ellos nos van a ir explicando algunos puntos importantes de aquí de Sevilla. Y entonces yo les voy a ir explicando a ustedes conforme vaya pasando este recorrido. Les voy a ir grabando y les voy a ir enseñando cosas. Y amiguitas, pues quiero que sigan viajando conmigo y vamos a seguir todas juntas. Seguimos aquí en la catedral, amigos. Esta es una de las puertas más hermosas que existe aquí en la catedral. Se llama la Puerta del Perdón. Vean qué bonita tiene las puertas originales de la época. Y tienen todas las figuras en relieve. Está preciosa. Mira, se observa. Otra cosa que les quiero comentar aquí durante todo este recorrido en Sevilla, toda la ciudad está llena de arbolitos que tienen muchas, muchas naranjas, vean. Está increíble. Anteriormente en la escuela nos ponían a dibujar y dibujábamos muchos arbolitos con manzanas, con naranjas. Yo pensé que eso no existía, ¿no? Pero aquí durante todo, miren, vean, toda la ciudad está llena de arbolitos con naranjas. Se ve muy bonito, me encanta. Amigas de Sevilla, pues ya estamos esperándolas, ya estamos en esta bella ciudad, está increíble. Me habían dicho que era bonita, pero es más bonita de lo que me habían contado. Pero ya estamos aquí, amiguitas, esperándolas en este local que hemos alquilado para esta reunión que tenemos. Acuérdense, traigo la venta de mis estambres, de mis revistas, traigo una exhibición muy bonita de todas mis prendas tejidas. Aquí las espero, amiguitas, no duden en venir, vengan pronto. Thank you.
terminó anoche y yo la recibí. Ahora. De regreso. Y ya sé cómo se hace. Ya aprendí cómo se hace. Venga, yo te dejo con Laura Cepeda. Una, dos, tres. Yo te dejo con Laura Cepeda. Como te digo. Sí, ahorita ya llegó el material, ¿verdad? Que ya llegó, hija, la enlaza. Si quieres, ahorita te podemos vender en Río. Ahí está, Laura. ¿Esta no acaba de terminar? Mira qué preciosa. Es que la tejí en YouTube, está tejida con cabeza. Sí, ella le cunde mucho. Mira qué preciosa. ¿Cuántos te llevaste? Tres. Tres, no, pero ¿cuál es? ¿De Iris cuál? De Iris tres y uno de Andino. Oh, yo toda la noche me voy a la cama con ella. Porque me ofrece su casa. Charlo, si estoy deprimida la pongo y me gusta mucho. Este es el Iris. ¿Es verdad? Ajá, está. Este queda muy bonito. ¿Y esto se puede hacer con los dedos? Con los dedos, no, con los dedos, por ejemplo. Bueno, Laura, ya contigo, mamá. Aquí se las dejo, les digo ahí en Madrid, por favor me la saludan, me la cuidan, ahí se las dejo. Sí, está en buen sitio. Sí, ella se vino a Madrid. Ah, no, pues sí, ya está ahí en Madrid, está feliz. Y y digo, ahí se las encargo, yo me voy a México, ahí se las dejo. Tejo con Laura Cepeda. Aquí, amigos, lo prometido es deuda, y acuérdense que les dije que las iba a traer al tablao, donde bailan el flamenco, es un espectáculo de flamenco y también una cena. Pues todos vamos a estar aquí, quiero que me acompañen y que disfruten un rato conmigo. Yo ya vine con toda mi familia y van a ver que les va a gustar. Thank you.
Pues amigas, con este fondo musical me quiero despedir de ustedes. Espero les guste el video. Yo estoy emocionadísima, estoy agradecidísima. Ayer ahí en el taller que hicimos de 2 días me fue increíble. Fueron muchísimas personas, me la pasé muy bien. La gente de Sevilla es muy, muy buena. Les agradezco mucho, les mando un beso. Acuérdense que las quiero mucho, amiguitas. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Pues disfruten un poquito de la música y de las calles de Sevilla. Nos vemos muy pronto y seguiremos viajando en el próximo video.